Ha llegado ese día del mes en que les cuento cuáles son los comebacks de diciembre. Lamento mucho que este video se haya ido atrasando, pero como saben, han salido muchas primicias sobre la situación de Produce 101, así que si no te has enterado, te invito a que vayas a ver los videos que ya hice. Aunque ya hayan pasado algunos días, voy a hacer un recuento de los días anteriores. Por si no te enteraste de algún comeback, vayas y apoyes a tu favorito en este momento. Ahora sí, comencemos. Primero de diciembre. BoA regresó este día con el álbum completo Better. One House lanzó su primer sencillo digital Puseyo. Banner compartió su segundo álbum sencillo. Y Taeyeon y Gunho también lanzaron una colaboración llamada 2528-3544, que quiere decir, mi número de teléfono sigue siendo el mismo. Taeyeon también tiene programado lanzar un álbum en algún momento de diciembre. 2 de diciembre. El grupo japonés de JYP Entertainment, NiziU, hizo su debut oficial con el sencillo Step and Step. También este día, Standing Egg lanzó el nuevo single Reminiscence. 4 de diciembre. Katy regresa con su mini álbum One Time is Blue. También el sencillo de Resonance de NCT salió hoy, combinando 4 canciones de su último álbum en una sola pista. 7 de diciembre. El regreso de Ice One está programado para este día, cuando compartan su mini álbum One Reeler at 4. The Voice también lanza su canción de invierno Christmassy como parte de las celebraciones del tercer aniversario de su debut. 9 de diciembre. John Kay, de 2PM, lanza su mini álbum en solitario 20 Minutes. También SF9 regresará con su tercer álbum japonés, Golden Echo, con la canción principal en su versión japonesa de Summer Breeze. 10 de diciembre. Chongha comparte su sencillo de prelanzamiento X este día, antes de que su primer álbum completo salga en enero. El álbum completo de Baek Jerin, Tell Us About Yourself, sale ese día. Ghost9 hace su primer regreso con el mini álbum Pre-Episode 2 Wall. 11 de diciembre. Wan Wi lanza su álbum sencillo Memory Illusion. 14 de diciembre. Song Kyu de Infinite regresa en solitario con su mini álbum Inside Me. 23 de diciembre. NCT 127 lanzará su segundo mini álbum japonés Loveholic, sin fecha oficial. El décimo álbum completo de Super Junior de Renaissance está planeado para su lanzamiento en este mes. Y Taeyeon de Girls' Generation, como ya lo había mencionado, se está preparando para un comeback en diciembre. También, Lee Seung-gi comparte su séptimo álbum completo, el primero en 5 años. Baek Jong también regresa a finales de este mes. Y todavía no hay una fecha oficial, pero en algún momento de diciembre, Treasure también regresará. Cuéntame, ¿cuál de estos comebacks te emociona más? No olvides dejarlo en los comentarios.